Hoy te sientes bien. Has sacado un 8 en física con ese profesor tan duro. Has salido con tus amigos y has ganado 2 entradas para el concierto de tu grupo favorito. Es tu día. Pero, ¿no sientes que te falta algo? Hasta ahora, tu vida ha sido fácil. Tienes una familia que te quiere, amigos que te apoyan, un colegio donde estudiar y miles de posibilidades. Pero, para un momento, ¿has pensado en la suerte que tienes y en toda esa gente que no tiene la misma suerte que tú? Tu vida es muy fácil comparada a la de otros jóvenes que viven en países en guerra, que cada día tienen que recorrerse aldeas enteras para llegar a una escuela, o peor aún, que no pueden estudiar. Que es mucho más fácil que la de aquellos que tienen que huir de sus hogares, que la de aquellos niños cuya familia no tiene dinero para mantenerles, o que la de ese niño cuyo padre está en la cárcel. Es también bastante más sencilla que la de tu vecino adolescente que está enfermo de cáncer, o que la de esa niña con discapacidad que, como tú, tiene grandes sueños. ¿Te has parado a pensar también que tú puedes cambiar sus vidas? Sí, tú. No necesitas nada más que regalarles un poco de tu tiempo. No tienes nada que perder, pero sí mucho que ganar. Ellos no pueden darte nada material a cambio, pero te lo agradecen con una gran sonrisa. Y lo más importante, con todo su cariño. Vas a aprender que al final, y aunque tú no lo quieras, siempre recibes más de lo que das. Vas a abrir los ojos a realidades muy diferentes a la tuya y vas a poder darte cuenta de que quizá le has dado mucha importancia a cosas muy triviales. Y entonces, ese 8 en física, esas risas con tus amigos, ese concierto, significarán mucho más. Voluntario, un joven con voluntario puede cambiar la vida de una persona. Vivo en una burbuja y no me doy cuenta de que a veces no todo el mundo vive igual que yo. Tienes algo para aportar y lo haces. The rewarding feeling that you get when you see someone thank you for the work that you do for them, it's more than enough. Y si tú estás viviendo en unas buenas condiciones y puedes ayudar y tienes la oportunidad de ayudar, no veo por qué es lo que te impide no hacerlo. Para mí, el voluntariado es una manera de crecer y de conocer a gente y de realmente ver cómo es el mundo fuera de la vida que llevas y una manera de ayudar. Voy a hacer un voluntariado en una fundación que se llama Valia. Es una fundación que trabaja con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. After having volunteered in so many places and with so many people of different races, of different cultures, I think most of all I've learned to look at life in a different way. Life is very simple, and here in the most developed countries, we complain about things that for other people are their dreams. So to put everything in perspective, that's what I've taken away from these experiences. Y este verano voy a irme a Sri Lanka a un voluntariado en el que ayudamos a niños que son huérfanos y pintamos su orfanato y sus escuelas, además de enseñarles inglés, clases básicas. El voluntariado que voy a hacer es para ayudar a los niños que están en exclusión social, para hablar con ellos las cosas que necesiten, apoyarles y que no se sienten solos. Que se sienten queridos y se sienten importantes para alguien porque hay alguien que les está ofreciendo todo el rato la atención y que van específicamente a estar con ellos. Believe in that there's no races, there's only one human race. We are not all as privileged as I am, for example. So we need to be able to identify those needs and have the spirit of helping just because they need it, not because you're gonna get rewarded with money. Es verdad que la gente cuando piensa en ayudar a otras personas se va a sitios como África, pero yo creo que tampoco deberíamos olvidar que si tenemos algo aquí cerca y que podemos ayudar, como en España, a niños que también lo necesiten, también lo deberíamos hacer. I think information and education is the way to take people away from poverty. So
I think that if you bring their information and educate them, even if it's for a short term, they carry that for life. Pienso que ahora mismo casi todo el mundo tiene muchas preocupaciones que no son nada importantes, nos preocupamos por cosas muy insignificantes, mientras que otras personas tienen problemas mucho mayores a los nuestros. Que voy a dar todo lo que pueda de mí para que otras personas se sientan mejor. Pues una aventura muy interesante que puede aportarte muchas cosas en la vida en general. Haciendo voluntariado puedes cambiar tanto la vida de la persona que estás ayudando, tanto como la tuya.